Efesios 6, el verso 5 al 9. Ahí vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios en esta tarde. Lea conmigo: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a dar enseñanza, instrucción acerca de nuestra conducta cristiana hacia la gente. En Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Antes de eso hay más de 600, hay 613 mandamientos que dio Moisés. Después está resumido en 10 en Éxodo capítulo 20. Nos ha gustado tener aquí en las paredes escritos los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, fíjese usted que los primeros 5 tienen que ver con nuestra relación hacia Dios. De no tener dioses falsos, de amar únicamente al Dios verdadero. Entonces, los primeros 5 mandamientos tienen que ver hacia Dios, y los segundos 5 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea. Entre esto está el famoso mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, de los 10, 5 es nuestra relación hacia arriba, y 5 es nuestra relación hacia la gente, hacia nuestro prójimo, hacia nuestro enemigo, a nuestros padres, nuestros amigos, en este caso vamos a hablar un poco acerca de la relación con los jefes. Y aquí el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera dice, habla a los amos y también habla a los esclavos, pero también aquí está bien claro, porque habla un poquito más claro acerca de la esclavitud. La esclavitud se permitió, fíjese que es una de las cosas que más me ha ocupado en mi mente cuando yo medito la forma de los esclavos. Y yo digo: Padre, ¿por qué permitiste la esclavitud? La definición de la esclavitud en sociales o en civismo es la explotación del hombre por el hombre. Eso es la esclavitud. Y yo me pongo a pensar: ¿por qué será que Dios permitió la esclavitud? Hace algún tiempo me di a la tarea de checar cómo era la vida de los esclavos. Era terrible. Millones de hombres y mujeres de piel negrita, africanos, hace muchos siglos fueron traídos de África hacia Europa y eran vendidos. Se puede ver donde habían mesas de cambio y hacían sus cuentas. Bueno, estas monedas son a cambio de 10 esclavos, y se comercializaba la vida del esclavo de una forma terrible. Y esos pobres esclavos no tenían ningún derecho, ningún beneficio. Dicen que a lo único que tenían derecho los esclavos era tener un cuchillo. Era todo su patrimonio para toda su vida. En una de esas capturas de gente negra, de piel negra, sin ser peyorativo ni nada por el estilo, ¿verdad? Gente prieta, así como este micrófono, ¿verdad? Es una piel muy bonita, la piel negrita. Bueno, a mí sí me gusta. Y eran capturados de África y traídos al continente europeo. Y en uno de esos viajes se narra cómo en un barco, después de la plataforma principal, en la parte de abajo, llevaban 600 esclavos, entre mujeres, varones, y prácticamente todos iban desnudos, tal vez solamente con una ropa interior, y algunas mujeres amamantando a sus bebés, sin ningún tipo de consideración. Imagínese usted atravesar el mar
con aquel calorón terrible. Dicen que bajaba como un médico nomás a ver que todos estuvieran bien, pero dice que no soportaba el olor fétido que ahí, había allá abajo. Solamente contaban como con una cubeta donde hacían sus necesidades, y por lo regular todos estaban acostados. 600 transportaron esa vez, mujeres amamantando. Imagínense esos pobres bebés pequeñitos, negritos, sufriendo esto. Y era una travesía de meses, muchas veces, o de semanas en el barco. Y en ocasiones se narra ahí que se sacaban de ahí a los esclavos y los hacían bailar, que para desestresarlos, y el que no bailaba le pegaban o lo mataban. O cuando habían algunos que estaban enfermos, les ponían una cadena en el cuello y los tiraban al mar, y ahí se morían. Muchos esclavos, cuando eran sacados a la plataforma, preferían tirarse al mar y morir ahí ahogados, o que se los comiera un tiburón, para no ser esclavos, porque era una vida terrible. Los europeos trataron muy mal a los esclavos de color negro. Se dice también que el amo podía matar a los esclavos, no había ningún problema, como matar una gallina o matar cualquier animal de caza. A veces solamente mataban por diversión. Si el amo estaba aburrido, decía: ah, estoy aburrido, a ver, tráigame unos esclavos. Yo no sé si a machetazos o por tortura, y los mataba y nadie decía nada. Los esclavos no tenían ningún tipo de privilegio. Gracias a Dios, hasta que un presidente de los Estados Unidos decretó la abolición de la esclavitud, y se dejó de comprar y vender gente de esta manera. Pero cuando yo vi todo esto, de verdad, toda esa noche casi no pude dormir, pensando cómo es posible que estos esclavos eran tan maltratados, sin ningún derecho, les podían quitar la vida, amputar una mano, en fin. Y por ahí vi una película, creo que se llama 12 años de esclavitud, parece, y cómo los tenían ahí colgados. Y maltratados, se portaban mal, los llevaban allá en el monte, y ahí los ahorcaban, y como si nada hubiera pasado. Entonces, cuando yo veo esto, digo: Dios mío, y tu palabra habla también de la esclavitud, porque aquí acabamos de leer, si me pones el verso donde iniciamos, creo que es el 5, el 6-5 de Efesios. Esclavos, el apóstol Pablo está hablando: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. Ahora, la respuesta está en la palabra de Dios. Los esclavos que les dije que los europeos negociaban y mataban y violaban y hacían la bría media con ellos, no era el mismo sistema de esclavitud que tenía el pueblo judío. Dios, de alguna manera, no se pronunció el Señor ni a favor ni en contra de la esclavitud. Simplemente, en la ley de Moisés habían reglas para los esclavos, y ahí es donde yo tuve paz en mi corazón, porque el trato de un amo judío hacia su esclavo era totalmente diferente al trato de los amos europeos sobre la gente de piel negra. Por ejemplo, si en una guerra de los judíos capturaban mujeres, capturaban hombres, ellos eran esclavos, y podían, a los varones podían venderlos como esclavos a otras personas. Pero en el caso de las mujeres, dice que si la persona que lo capturó o que lo compró se enamoraba de la esclava, se podía casar con ella y tomaba los derechos de cualquier mujer judía. Obviamente pasaba por un tiempo de purificación, tenía que raparse, algunas cositas que se daban. En caso de que una de las esclavas, el amo decía: bueno, mi hijo se enamoró de esta esclava y va a ser mi nuera, esta muchacha pasaba también a ser como cualquier mujer judía, con todos los derechos, con todos los beneficios. Y en aquel tiempo se valía tener varias esposas, y si el hijo luego tenía otra esposa, esta primera que fue esclava no tenía por qué ser desechada, ni le tenían por qué quitar la ración de alimento, ni de dinero, ni de absolutamente nada. No perdía sus privilegios en ese aspecto. Un esclavo, si por ejemplo el amo veía que el esclavo era testarudo y lo castigaba, si le cortaba una mano, le echó a perder un ojo, entonces el amo era traído ante los jueces, y los jueces determinarían qué se le iba a hacer, porque recuerde que la ley era
ojo por ojo y diente por diente. Le pegaste a tu esclavo y le tiraste tres dientes, bueno, venían, también te los tiraban a ti. Pero es que es mi esclavo, sí, pero la ley de Dios contemplaba el cuidado de esos esclavos. ¿Sí me explico? Sí. El esclavo que llegaba soltero, como esclavo había sido comprado soltero, cuando terminaba su periodo de 7 años, porque hasta eso la ley de Dios lo marcaba, solamente 7 años era tu esclavo. Entonces, cuando él se iba soltero. Si, haga de cuenta que si siendo esclavo tuvo su concubina, tuvo sus hijitos y sus esclavitos, estos se quedan. Y tú, bueno, veniste de soltero, soltero te vas. Si llegaba casado, juntamente con su esposa, eran esclavos, después de 7 años, se tenía que ir con su esposa. Entonces, fíjense que la esclavitud que permitió Dios a través de la ley de Moisés era bastante humanitaria. O sea, se tenía consideración por los esclavos. Un esclavo que era propiedad de un judío, tenía a este esclavo que servir 7 años, y a los 7 años le daban su libertad. O si en el año número 4 o 5 de su esclavitud era el año 50 del jubileo, también le podían dar su libertad, no había ningún problema. Pero si a los 7 años de servir como esclavo, el amo le decía, bueno, hijito, pues ya que te puede decir Dios te bendiga. Y el esclavo decía, no me quiero ir, te amo, quiero estar contigo, me siento parte de la familia. Entonces, este esclavo se quedaba, pero era llevado atrás de la puerta, y en esa puerta de madera le era perforado un oído, ¿sí? Dicen que de ahí viene la idea de los aretes y cosas por el estilo, que le era perforado un oído al esclavo, y era señal de que este esclavo ya no era esclavo a la fuerza porque lo capturaron en guerra o porque lo vendieron sus padres por una deuda, sino que ahora este era un esclavo por amor, era un esclavo voluntario que se quedaba con su amo, ahora sí, no 7 años, 5 años, 10 años, sino por tiempo indefinido. Si el esclavo a los 7 años terminaba su periodo de esclavitud, también la ley contemplaba una indemnización. Dice, no dejarás que este hombre se vaya con las manos vacías, dale regalos, dótalo de algo, lo que ahora se llamaría una indemnización por esos 7 años de esclavitud. Entonces, los amos judíos eran buenos, porque la ley de Dios les obligaba, y si no eran buenos tenían que portarse bien. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, porque no son amos como los europeos, eran como los judíos, con respeto y temor y con integridad de corazón. Mire, aquí está hablando de un amo que es cristiano y un esclavo que también es cristiano, dice, y con integridad de corazón como a Cristo. Por ejemplo, habían amos que podían tener cientos y hasta miles de esclavos. Obviamente tenían muchas tierras para trabajarlos y pues que de ahí comieran todos. Pero ya en el tiempo del cristianismo, habían esclavos que el esclavo era el pastor y el amo era la oveja. Mire qué maravilloso, porque delante de Dios no se reconocen estos estatus. Ante los ojos de Dios, usted no es empresario, simplemente es un alma que necesita a Cristo. Ante los ojos de Dios, usted no es la muchacha de aquella casa que lava la ropa, no, es una hermana en Cristo. Todos los que tienen servidumbre, tienen alguna hermana, alguna muchacha y que es cristiana y que sirve en la casa, tenemos que tratarlos también con amor, son almas. Tus chalanes, si eres maestro de carpintería, de hojalatería, de mecánica, bueno, ese chalana, nada de estar reventando a la madre. Más si es un hermano en Cristo, es tu hermano. Hasta el gozo se les fue. Si usted tiene gente trabajando en su casa, aún así vino de la selva, vino de la comunidad, nada que, hey, vos Chucky o Tarzán, veniste en Bejuco y ya veniste a trabajar. No, trátelo con amor porque es su hermano en Cristo. Si usted tiene empleados, Si no son cristianos, por el testimonio de usted, ellos van a conocer a Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que entre paréntesis cabe que yo mencione esto. ¿Queremos ser jefes o queremos ser líderes? Y aunque usted sea jefe, yo le recomiendo que se convierta en un líder. Porque cuando el jefe no está
al que le tienen miedo. Dice, ay, gracias, el jefe se fue de viaje. Dios quiera que tarde 3 meses o que me salude y nunca vuelva. Pero cuando es usted un líder, se le extraña. La gente quiere estar con usted. Sí, usted no tiene por qué decir, yo soy tu jefe, soy tu patrón y aquí yo soy Juan Camaney. No, no, ellos eso ya lo saben. No tiene usted por qué estárselo diciendo. Y si usted lo trata bien, como dice la palabra, esa gente va a llegar a amarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted vende un producto, un servicio, de igual manera, maneja un taxi, sea amable con la gente. Porque gracias a que esa gente compra su producto o servicio, usted tiene dinerito. ¿Verdad que sí? Vende comida, sea amable con la gente. Nada que, si te gustó, yo así hago los huevos revueltos. Ah, si te gustó el café, yo le pongo ajo. Si no, vete ahí en la esquina a comprar. No, dice un dicho, al cliente, es que a mí me gustan los huevos revueltos, pero con pelo de gato. Pues así déselo, que lo coma. ¿Sí me explico? Por nuestra buena conducta nosotros podemos ganar a alguien. Fíjense que esto aplica, bueno, en el caso mío como pastor, a la iglesia. Yo no quiero que ustedes me vean con miedo, prefiero que me tengan respeto y cariño. Mi familia, mis hijos no me gusta que me vean con miedo. Mis amigos igual. La familia que es la de los hermanos, los sobrinos, no me gusta que me vean con miedo. Y el día que yo me muera, digan, ah, gracias a Dios se murió este viejo. No, si me lleva al Señor antes que ellos, que lo dudo mucho, digan, ah, pues era un buen tipo el viejo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo aquí está hablando, esclavos, obedezcan. Porque vuelvo a repetir, habían esclavos que no se querían ir de casa. ¿Sabe por qué? Porque su amo les pagó su carrera. Habían buenos músicos, de hecho los judíos han sido excelentes músicos, médicos, arquitectos. ¿Y quién le pagó su carrera? Su amo, porque le pertenecía a él. Y lo curioso en el Nuevo Testamento, que habían esclavos que ellos eran los pastores y su amo era la oveja. Repito, porque ante los ojos de Dios no hay distinción de persona. Ni porque tengas un apellido que parece de abolengo. Y aquel tiene un apellido que hasta el gato, el chucho, se apellida igual que él. No, eso no vale ante Dios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y los hijos de Dios dicen, amén. Entonces, en el verso 6, si me lo puedes poner, hijo, por favor. Fíjese cómo era el cuidado de Dios hacia los esclavos. Dice, no lo hagan, esclavos, solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. En la versión Reina Valera dicen, no lo hagan como agradando al ojo. Por eso a veces me gusta usar esta versión, porque es un poquito más clara. Ahora, quiero aclararles algo. Nadie de ustedes lo han vendido ni lo han comprado como esclavo, hablando físicamente. ¿Pueden decir un buen amén? Sin embargo, muchos de ustedes tienen patrones, jefes, no sé cómo se les llame. Aún el que vende un servicio o un producto, su jefe es el que le compra. ¿Estamos? ¿Sí? Yo me doy cuenta, algunos vendedores dicen, sí, patrón, sí, patroncito, ¿cómo no? Y estos son los que más venden y los que más ganan, ¿no? Porque son amables con la gente. Entonces, escuchen, si usted tiene un trabajo, ese que lo emplea es su jefe o patrón o su empleador, como usted quiera llamarlo. Y cuando usted está sirviendo, póngale que sirve también en una casa haciendo aseo, no solo cuando lo ve la señora, va a ser ahí como que lava, plancha, y cuando se va la señora, ahí está con el teléfono y con el Facebook. Hoy es tan fácil darse cuenta si trabajan o no, ¿verdad? Porque dice, hace 10 minutos publicó, le dio like a tal cosa, dice uno, este no está trabajando. El mismo Facebook los delata. Entonces, en buen chiapaneco, no sea tranza.
desquite el salario que le están pagando. Incluyo gente que trabaja en la nómina, por la nómina de gobierno, enfermeras, maestros, médicos. Yo soy chiapaneco de hueso colorado, y por ser un misionero he estado en la sierra y he vivido en la sierra. Dice que cuando sirvas, lo sirvas como para el Señor. Incluyo mujeres casadas, aunque usted a su esposo no le diga amo, ni le diga como la madre Sara a Abraham, ¿cómo le decía? Mi Señor, apréndalo. Lo voy a volver a repetir. No son esclavas, tu marido no te compró por 40 rejas de refresco y un chivo y dos jolotes. No. Pero la Biblia dice que la madre Sara, Abraham, cuando Abraham le decía Sarita, ¿qué decía Abraham? ¿Qué decía la Sarita? Heme aquí, mi Señor. Aunque usted, porque ya no falta alguna feminista. ¿Qué cosa? Yo decirle, mi Señor, este papujo, si ni me mantiene el desgraciado. No. Aunque usted no le diga mi amo, mi Señor, pero también ahí aplica. Si eres mujer casada, te guste o no, tu marido es tu dueño. Hasta el gozo, hasta a mi esposa se le fue el gozo, creo. Tu marido es tu señor, tu amo, esclavo y amo, decía el poeta, ¿verdad? Aunque no le digas así. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando el hombre muere, la mujer queda libre. Ahora, hay mujeres, bueno, entre paréntesis les digo, que son solteras, ya se mueren por casarse. Bueno, vas a tener ya un yugo. Ya, si es que me quiero casar con mi novio, lo amo mucho, ok. Vas a tener un yugo. Y cuando tienen el yugo, dicen, ay, este yugo, ¿para qué me casé? Diciendo entonces que quieren, pues. Entonces, el yugo del esposo también viene a ser una especie de esclavitud, pero como el de la oreja perforada, esclavo por amor. Yo voy a ser esclavo, mi esposa también va a ser mi dueña, pero por amor, no porque me amenace. Y la esposa también va a ser, de alguna manera, servidora, fiel a su esposo, no por miedo, sino que tiene que ser por amor. No sé si me estoy explicando. Entonces, si usted es cristiana, nada de rezongar. Cuando planche el marido, perdón, el pantalón de su marido, hágalo con gusto. Hay maridos que así son, mire, y el pantaloncito así. Cantando hasta más allá del sol, en 2 minutos lo plancha, venga otro, en media hora 10, 20 pantalones, así es el pantaloncito. Pero si su esposo tiene, pidió pues usted su maridote el pantalonzote, que todavía el planchador dice continuará, hay que agregarle otro pedazo, y ahí está planchando, más allá del sol, bien feliz, porque tal vez ese no se lo merezca, pero dice la palabra, hazlo como para el Señor. Plánchale su ropa, dale su comida. Es tu esposo, pues. Es tu malal. Hazlo como para el Señor. Incluso el apóstol Pedro dice: si la mujer cristiana con su buena actitud, imagínese usted, el marido es inconverso. Y la mujer cristiana le rezonga y los gritos y que no sé qué y que no sé cuándo. ¿Cuándo se va a querer convertir ese amigo? Pero si es ahí medio maletón, encuentra una buena comida, la ropa planchada, todo en su lugar, va a decir, no hombre, esta mujer, oye, ¿dónde te cambiaron, mi amor? Estabas cruzada con víbora de cascabel y ahora me tienes todo en orden. Segurito va a venir a Cristo en los próximos días, en el próximo culto o en el próximo encuentro, y ahí el Señor lo va a alcanzar, hermanos, por la conducta de la mujer. Entonces, miren, mujeres casadas, atiendan a su esposo como si lo hicieran para el Señor. Si literalmente Jesús viniera y te dijera, hijita, ¿será que me puedes planchar esta camisa? Uy, con olor a Cristo.
a todas las mujeres: ay, padre, no soy digna de planchar tu camisa. Qué privilegio, qué privilegio. Hasta en el Facebook: hoy le planché la camisa a Cristo. Pues cuando se lo hace a su esposo, para el Señor lo está haciendo. Publique: hoy le planché una docena de camisas. Creo que eso atrae más que andar mostrando pierna y pechuga. Incluye chamaquitas que hacen lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Seguimos explicando algo de la esclavitud. Bueno, aquí dice: no lo hagan solo cuando los vean. Tienes un jefe, tienes un patrón. No lo hagas solamente cuando te están viendo. Tu conciencia va a quedar tranquila si tú trabajas bien las horas que te fueron asignadas en el contrato. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Si eres mecánico, no andes diciendo: le puse esta pieza y no, y luego no se la pone. Eso te la va a cobrar el Señor, porque se lo estás haciendo al Señor. Carpintero, si vendes vendes carne, vendes tacos, no metas carne de chucho, se va a morir la gente. Una empresa grande que vendía barbacoa, pero muchísima, ponían un borrego, un perro, un borrego, un perro, un borrego, un perro. Ya todo bien cocinado y condimentado. ¿Quién siente la diferencia? Hasta dicen: ¡ah, qué rico! Por eso un perro subió su meme con su foto, perro de la calle, sarnoso. Dice: si no me quisiste así, no me anheles cuando yo esté así, ya en taquitos de barbacoa y su salsita. Entonces, no de gato por liebre, no de kilos de 900 gramos, no de litros de 900 mililitros, no sea guachicolero, no ande transando nada, de que el que no tranza no avanza. En Cristo eso no procede. Cristo bendice la justicia, ¿estamos de acuerdo? No le anda poniendo al motor de su auto un aceite más grueso solo para que lo venda, y en cuanto le hacen el cambio, pum, se desvieló, se tronó el motor. Todo eso te la va a cobrar el Señor. Si tienes gente, vuelvo a repetir, bajo tus órdenes, considéralos. En esto creo que sí tengo autoridad. Así como aquí en la iglesia hay mucha gente que sirve a Dios, y qué lindo, ¿verdad? Su reunión familiar, su tabernáculo, las misiones, las iglesias, tanto. Pero también hay otro círculo más cercano a mí, de gente que está de tiempo completo, que todo el día están a lo que del día, y que mira esto y que mira lo otro y que esto y aquello. Y eso también es un principio de justicia que yo le he enseñado a mi familia. Le digo: desde las 2 de la tarde mínimo hasta las 6, a esta mi gente no lo manden a nada, porque tienen que comer, estar con su familia, descansar un rato, reponer las pilas para estar bien parados nuevamente. Podrán decir nosotros lo que quieran, pero de que somos injustos en esa área, no. Sí, tenemos que considerarlos, porque el apóstol Pablo dice: esclavos, en este caso sería empleados, trabajadores, obreros, soporten a su jefe. Eso es lo que está diciendo, porque hay patrones fáciles de soportar, que hasta los llegas a amar, pero también hay jefes o patrones o patronas que los terminas casi odiando. Dice: hay fáciles de soportar y algunos difíciles de soportar. María, ya te apuraste, lava la cocina, plancha la ropa, y quieren que hagan tres cosas al mismo tiempo. Y la madre dice: patrona, solamente tengo dos manos. Pero también dice el apóstol Pablo: enséñales que no sean rezongones. Entonces, todos los empleados, no sean rezongones. Nada de que no tengo cuatro manos. Pero también los jefes, no abusen. Y el pueblo de Dios dice: amén. El verso 7: sirvan de buena gana. Lo que les estaba diciendo, ¿como para quién? Para el Señor, y no a los hombres. Esto aplica también en la iglesia, hermanos. Mire, yo siempre trato de tener cuidado con todo el equipo ministerial, tal vez motivarlos, darles una palmadita, no sé, pero perdónenme si algún día no lo hago o no lo he hecho, y les voy a explicar por qué.
porque tal vez de mi esposa y de mí, tal vez no reciba ni una palabra de gratitud o de consuelo. Pero dice la palabra de Dios que viene pronto el príncipe de los pastores, el príncipe de los siervos, y los va a bendecir y los va a recompensar a cada uno. Si no te aplauden, mejor. Si no te reconocen, mejor. Bueno, los que son del temperamento que yo tengo, los que son del el tipo de temperamento que yo tengo, que me he identificado, no nos gustan mucho los reconocimientos, ni las fiestas, ni nada de que nos traten de reconocer. Si lo hacen, qué bueno, si no, gloria a Dios. ¿Sí? Somos de ese tipo de gente. Dije yo, gloria a Dios, por algo Dios me tiene acá. Porque yo sé que mi recompensa, reconocimiento y el galardón grande viene de parte de Dios, del príncipe de los pastores. Entonces, ahí en el trabajo que tú haces, tu reunión familiar, no sé, tal vez viniste a pintar. Yo a veces he visto muchachos que voluntariamente se quedan a acomodar las sillas. ¿Cómo me gusta? Y tal vez no les he dado una palabra porque yo me identifico con ellos. Yo también de joven no tenía el pastor que pedirme algo. Yo personalmente acomodaba las sillas, barría, trapeaba, a ver qué se puede hacer. Y yo jamás esperé. Y gracias, el pastor nunca me dio las gracias. Pero Dios sí estaba viendo nuestro corazón, hermanos. Porque ante Dios no hay distinción de personas. Todo lo que tú hagas para Dios, Dios lo tiene en cuenta. Si te paras ahí en la entrada como ujier a dar la bienvenida, ese cansancio de estar ahí todos los dos horas de servicio, ese cansancio Dios te lo va a recompensar. Dios es bueno. El Señor no se queda absolutamente con nada. Si hay hermanos trabajando y tú les traes un buen pozol o atol de granillo, no sé qué le puedas traer, eso también Dios te lo va a recompensar. Cuando diezmas, cuando ofrendas, cuando ayunas, todo absolutamente lo que hagamos para Dios tiene su recompensa. Hazlo como para el Señor y no lo hagas para ningún hombre. ¿De acuerdo? Y el verso 8, ¿qué nos dice? Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Repito, allá nada de que este fue amo y este fue esclavo. Ahí parejo, los dos eran hijos de Dios. Y el verso 9. Y ustedes amos, ahí va para los patrones, ¿verdad? Para los jefes. Correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes, me gustó esta versión. La versión Reina Valera dice, el mismo Señor de los esclavos es el Señor de los amos. Y aquí dice, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo. Finalmente, atención acá, un amo tenemos que se llama Jesucristo. Amén. Él es nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro todo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y está en el cielo y que con Él no hay favoritismos. Así que toda injusticia que nosotros hagamos, nos la van a cobrar, porque un amo tenemos también nosotros. Y yo creo, hermanos, que como dice la palabra, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, éramos esclavos vendidos al pecado. Y Jesús lo declaró, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Verdad que sí lo dice? Pero cuando Cristo viene y Él paga por ti y por mí en la cruz del Calvario, Cristo nos ha comprado. La palabra exacta es nos ha redimido, ha pagado un precio muy alto por nosotros. Entonces, en este planeta Tierra no hay ningún libre, porque o eres esclavo del pecado para muerte con Satanás, o eres esclavo de Cristo para vida eterna. No hay punto de que yo soy neutral, ni soy esclavo del diablo ni de Dios. No, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de Satanás. Y si no eres esclavo de Satanás, eres esclavo del Dios viviente. Por eso el apóstol Pablo, me gusta mucho cuando él escribe sus epístolas. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Se dio cuenta? Se lo voy a repetir. Así escribe el apóstol Pablo y me gusta mucho. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es decir, antes de ser un apóstol, yo soy un esclavo por amor de Cristo. Antes de ser un salmista, eres un siervo. Antes de ser un pastor, eres un siervo. Antes de ser una profeta, eres una sierva. ¿Sí me explico?
Yo no sé por qué hoy tanto alarde y ya muchos siervitos se les olvidó que somos esclavos. Quieren andar en las nubes y que si no me sacan espectaculares, no voy. Dije yo, estos de plano, ya se les olvidó que no son amos, somos siervos, somos esclavos. ¿Cuántos se identifican con eso? Antes de ser yo un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro de la palabra, siervo de Jesucristo, esclavo del Señor. Desde el día que Él me compró y yo acepté vivir para Él, yo soy simplemente un esclavo del Señor. Y le voy a servir de buena gana, nada de que con la gran trompa. Y que pues ya qué, a veces no quiero ir al culto, luego me acuerdo que soy diácono y se me pasa. Y ay, no. Tenemos que servir a Dios con amor y de todo corazón. Fíjese que últimamente como que el Señor ha estado bajando del caballo a varios y a la misma iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general, cristiana. Noto que hay adoradoras y adoradores, salmistas que verdaderamente aman a Dios y que sin muchísima publicidad atraen a la gente porque lo llevan a la presencia del Señor. Pero también algunos que son cristianos o se dicen ser cristianos ya se volvieron artistas. Acaba de llegar hace como un mes una cantante de estas famosas en Tuxtla. Y yo creo que la empresa que lo trajo gastó muchísimo dinero, pusieron espectaculares casi en todas las ciudades principales del estado. Una publicidad exagerada. Para que en el lugar que hicieron el evento no se llenara ni una cuarta parte. Dije yo, estos tronaron rotundamente. Porque Dios conoce el corazón. Cuando algo se hace para bendecir, y cuando algo se hace para levantar el ego de ese artista cristiano. Dios no quiere artistas cristianos, Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y sabe usted dónde se van a encontrar? En el servicio a Dios. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad están sirviendo al Señor. Ah, es que tengo que caminar 2 horas para ir a mi célula. Pues ahí van caminando 2 horas porque no tienen para su combi, pero ahí van glorificando el nombre del Señor. Están barriendo, están trapeando, están haciendo, cocinando, haciendo tantas cosas para el Señor. Jesús dijo: donde esté mi siervo, ahí estaré yo. Donde estoy yo, ahí estará mi siervo. ¿Cuántos quieren ser siervos? Claro, también somos hijos, eso es lo principal. Pero Pablo apóstol dice: antes de ser un apóstol, soy un esclavo de Jesucristo. En griego es la palabra doulos. Doulos es un esclavo. Pero fíjese que hay varios tipos de esclavo. Pero este doulos es un esclavo por amor. Es un esclavo que ha venido a ser parte de la familia. Es un esclavo que no está por el salario. Es un esclavo que no reprocha nada. Ese es el esclavo que dice: amo aunque no me pague, pero yo quiero estar aquí con usted. Es el esclavo doulos. Repito, no está por salario, no está por algún interés mezquino. Ya es parte de la familia. De ese tipo de siervos debemos de ser nosotros. Nada de que lo hago, pero ¿cuánto me dan? Y si no saco un provecho, pues no lo hago. Ese es otro tipo. Aquí lo apunté. Hay varios, nada más apunté 2: el doulos y el hoy, hasta su nombre está medio raro y feo. Oikotes. Oikotes es el otro tipo de esclavo que trabaja en una casa. Y el mistio, ese no tiene responsabilidad. El mistio es el que ve venir al lobo, se lleva a la oveja y no dice nada. Pero el doulos no, es parte de. ¿Por qué te vas a llevar esa oveja? Y pelean las ovejas. Y están en la casa de papá. Y están luchando por su familia. Y no tan fácil se los están llevando el lobo a las ovejas. Y han entendido, en el caso mío, las ovejas no son mías. Se me ha puesto a pastorear, pero no son mías. Yo no me enseñoreo de nadie.
aquí nadie está porque yo lo amenace o porque le diga si te vas, Dios te va a maldecir y voy a decir lo que me dijiste en confesión. No, Dios me libre. Pero llego a amar a las ovejas, a sentirlas tal vez mías en el sentido de el amor que hay, pero no de enseñorearse. Entonces usted va a identificar también ese tipo de siervos que lo que quieren es enseñorearse de la gente. Casi, casi le dicen qué va usted a comer. Fíjese, yo no quiero batallar mucho con esto. Cuando tenemos una reunión, por ejemplo, si va a ser el viernes y faltan 4 días, a mí no me gusta estarle diciendo, ahí se acuerdan que van a llegar y es a las 8 y sean puntuales. No, 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 yo ya les dije. Y los que aman a Dios tienen que llegar, y los que no aman a Dios, sé que no cuento con ellos, porque si ni a Dios aman estos siervos, menos que me amen a mí. Por eso la iglesia cristiana Torre Fuerte está acostumbrada así. Se le citó tal día, tal vez un recordatorio, y se acabó. Porque el doulos, el siervo que realmente ama a Dios, no se te necesita estar diciendo a cada rato. Hay preparación el martes, no se les olvide. Hay preparación el jueves, vengan a los ensayos. No vaya a faltar al culto. Un pastor que me pidió un consejo, la iglesia no me responde. Le digo, ¿sabe? El primer consejo que le doy, deshaga su grupito de WhatsApp. Porque como son como 20 ellos o 30, todos están en el grupo. Porque el día que una se salga del grupo, va a sentir la muerte. No, deshágalo. Imagínense, le digo, si yo hiciera un grupo de toda la iglesia, para diciembre, yo no tuviera un cabello negro, todo fuera blanco de tanta preocupación. Bueno, podemos tener grupitos ahí, un grupito del consejo, uno por ahí de los supervisores, grupitos temporales para algún evento que tenemos, para información. Pero discúlpenme, hermanos, nunca van a escuchar de mí que yo les mande un mensajito. Hermanita, acuérdese que el miércoles hay culto. O alguien ha recibido un mensaje parecido. O hermana, acuérdese que el domingo. No, aunque yo la encuentre el miércoles en una zapatería. Y acuérdese, hermana, que hoy hay culto. No, ella sabe. Porque Dios no quiere gente pegada con chicle, que hay que estar recordando y arreándolo. No, porque los que realmente nos convertimos a Cristo, anhelamos estar en la casa de Dios. Nace de nosotros. Uno dice, aquí estoy, Señor. Tengo convicción, tengo carácter, tengo compromiso. Vea usted a los pastores. Cuando faltan es porque fueron a predicar en algún lugar. Son gente que tienen compromiso con Dios. No son mistios, son doulos, son verdaderos siervos de Dios. Y por supuesto, también hijos de Dios. Bueno, y para las esclavas hay un nombre griego, paidisque. Es una esclava, una criada, dice el diccionario, alguien que está ahí sirviendo. Pero también puede llegar a ser alguien que se le considere parte de la familia. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser sus hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar, oh Timoteo, porque Pablo apóstol a Timoteo. Fíjese que, ¿cuántos saben que Dios es grande y que usa cosas pequeñas? El Dios grande usa cosas pequeñas para hacer cosas grandes. ¿Quién le dijo a Naamán que en Siria había un profeta de Dios? La criada, la muchacha. ¿Quién le dijo a Naamán que se bajara del caballo y se metiera 7 veces al río Jordán? Jesse, el criadito de Eliseo. Siempre hubo ahí un pequeñito, una pequeñita usada por Dios, usado por Dios para ver tremendamente la gloria del Señor. Aquí ha venido gente que resulta que la muchacha o la hermana que trabaja ahí haciendo el aseo en esa casa le compartió y se ganó a su jefa para Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ¿qué pasaría que antes era
¿verdad que hay muchachas que llegan así bien pildas, te limpian todo? Ah, pero se la ganó para Cristo. Ahora no limpia nada, todo empolvado, es secretaria gastando un montón de hojas, de tinta, ya todo. Es que ya somos hermanas en Cristo. No, con mucho más razón, sírvele bien, porque ahora no solamente es tu jefa, es tu hermana en Cristo. Y sabe, también aplica en esto. Se pasó un semáforo en rojo y lo paró la patrulla, y resulta que el oficial es un diácono de la iglesia. Y usted dice: ¡ah, qué susto me he visto, hermano! ¡Qué bueno que me lo encontré! Gloria a Dios, yo sé que usted no me va a levantar la infracción. No, con mucho más razón, aplícasela. ¿Verdad? Porque ese es el pensamiento mexicano. Ay, el hermano, gloria a Dios, es el ángel que Dios me envió, no me va. No, 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 sí te va a multar. Además, ponle doble para que se eduque. Porque dice que con mucho más razón tienes que respetar. ¿Se acuerdan que hace alguna semana les confesé algo? Y para los que no les gusta el chisme, porque sé que no lo van a decir, les voy a volver a repetir. Años atrás, ya sabe usted que a veces regreso 1 o 2 de la madrugada de las misiones, de algún lugar, pero si ya era más de las 12 de la noche y había un semáforo en rojo, yo me lo pasaba. No, nadie pasa esa hora, ni la llorona pasa. Pero escuché que un siervo dijo que no es ético, y dije yo: pues si el siervo lo dijo, yo obedezco. Así que ahí me tiene 1:30 de la madrugada en el semáforo allá de la entrada, en rojo, ahí estoy parado. Y veo que unos pasan, ¡fum!, y un taxi, es el hermano fulano. Pero dije yo: pues si está en rojo, no pasa nadie, pero yo me espero. Porque si me lo paso, me voy a sentir mal con Dios, conmigo mismo. ¿Y qué tal que por ese semáforo en rojo, Dios me está librando de un accidente? Ah, eso usted no lo había pensado. Y así varias cositas, era yo bien traviesa. Ya me lo paso, yo lo hago, no hay problema. Pero cuando entendí estos principios, hermano, dije yo: no, mejor que Dios nos ayude. Por ejemplo, acá, a ver si con esto les redarguyo un poquito el espíritu. Cada que viene el recibo de luz, está por ahí nuestro tesorero. ¿Cuánto viene? ¿Ah? 11,600 pesos viene del recibo de luz de acá. Eso le digo porque aquellos, ¿y qué le harán tanto dinero como aquellos que diezman? Los son mistios esos. ¿Y qué le harán tanta ofrenda como aquellos que dan mucho, los mistios? Si solo esa pared de arriba nos va a costar 90,000 pesos y usted no ha dado ni un solo centavo. Pero bueno, no vine para que los regañe, ¿verdad? Pero no falta alguien que me dice: a usted que le gusta sufrir, hay uno que por tanto le pone un diablito, un no sé qué, y le va a venir como 1,000 pesos va a pagar. Tentadora la oferta, ¿verdad? Ya quedarían más de 10,000 pesos para otras cosas. Pero, y no falta uno que otro dicen: apóstol, está bueno. No, le digo, vamos a hacer las cosas bien. ¿Sí? Si no hay para pagar el recibo de luz, yo cierro esto. Quiere decir que ya no es la voluntad de Dios que se haga. Pero mientras sea la voluntad de Dios, aún los cuervos me van a traer para pagar ese recibo de luz. Porque esta obra es la voluntad del Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, dije: no, lo vamos a hacer legal. Y los colaboradores más cercanos saben que esto es cierto. Y sé que todos me entienden, porque algunos tienen esa cosita ahí en su medidor para que no gaste mucho. ¡Ah, qué vivo el niño! ¿Verdad? Precioso, chulo. Y te cae la Comisión Federal, te vetan para siempre. Ah, pero es un hermano, pues con mucho más razón. No se ande pasando los altos en rojo. ¿Están contentos todavía? ¿Están aprendiendo algo? Un muchacho allá en nuestros años mozos, ¿sabe qué hizo? Un conocido mío entró a pedir permiso para ser novio de una muchacha en cierta casa. Y para agradar al futuro suegro,
le llegó y le llevó una botella, creo que decía ahí un nombre, Buchanan's. ¿Existe esa marca? Ya, si fueron tepos, digan, sí, amén. Hay un Buchanan's, hasta con su presentación, moñito y todo. Y esto lo sé porque él me lo platicó. Le digo, pero dicen que esa marca es cara y más así. Dice, sí, pero resulta que fui a México, a Tepito, y ahí lo compré. Es trago adulterado, un poco de vinagre, un poco de mole, un poco de pollo, un poco de no sé qué, un poquito de color, agite los 5 minutos y ahí queda. Sí, finalmente todo es lo mismo. Dirán los tepos, es que usted no sabe el buqué de añejamiento. Bueno, la verdad no fui bolencón, ¿verdad? Tal vez ustedes sepan más, pero ¿y qué se lo llevó? Un vino adulterado con una botella presentable. Dicen que el pobre hombre lo levantó por ahí. Era una cosa que solo él lo tomaba, no permitía que nadie abriera el closet. Y de repente una copita así chiquita le ponía, cómo se deleitaba su Buchanan's, pensando que era original, nada que ver. Obviamente en ese tiempo yo era mundano, este muchacho era mundano, pero ahora que soy cristiano y se me viene a la mente, dije yo, ¿cuántos cristianos habrán así todavía? Apóstol, le traje esta camisa de Liverpool, hasta con la etiqueta. Saber dónde consiguieron esa etiqueta, ¿verdad? Y de la ropa americana nada más. Árale. No, hermanos. No seamos tranzas, porque nosotros somos hijos de Dios. No lo dijeron muy convencidos. Bueno, el último versículo de este mensaje, Tito 2:9. Enseña a los esclavos a someterse a todo a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. Mire, hace rato le decía que de algún modo el casado viene a ser señor, amo, dueño de la esposa. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en la porción que leímos de Efesios 6, desde el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, hasta el final, creo que tiene 31 versículos, habla del matrimonio. Cuando empieza el capítulo 6, uno dice a los hijos, honren a sus padres, y luego se va con el trato hacia los amos, en este caso hacia los patrones. Entonces todo esto, hermanos, tiene relación, porque de nada sirve que usted ama mucho a su esposa, la honra, ama mucho a sus hijos y le da todo lo que ellos quieren, pero el dinero es ilícito. De nada serviría, ¿sí? Entonces lo que el Señor quiere, que estemos bien en todo nuestro trato hacia Dios. Mire, aquí en Cristo no procede de que yo esté bien con Dios y la gente me vale. No, la Biblia dice claramente que Cristo crecía en gracia y estatura, pero crecía en gracia para con Dios y para con la gente. Nuestro Señor Jesucristo, desde niño, adolescente y joven, le caía bien a todo mundo. Ese Jesús, qué tremendo muchacho, cómo me gustaría para mi yerno. Pero él sabía a lo que había venido a esta tierra. Crecía con gracia, era amable, era carpinterito, le hacía ahí un mueble a alguien. ¿Usted cree que el Señor barnizaba como de cedro y lo vendía como cedro y ni olía a cedro, era saber de qué madera? No, él halló gracia ante los ojos del Padre. Y tampoco de nada, tampoco sirve de que todo el mundo me quiere, pero con Dios estás tronado, brother. Hace mucho tiempo vino una reflexión a mi vida y yo fui confrontado. Y yo también quiero ponerle eso en la mente de usted, por lo menos, y que de ahí baje a su corazón. ¿Qué es mejor, la reputación o la conciencia? Entonces yo entendí que es más importante la conciencia, porque puedes tener buena reputación, pero tu conciencia no está bien con Dios. Puede ser que alguien te difame, tienes una mala reputación y hasta te condenan y te mandan al infierno, pero tu conciencia está a cuentas con Dios. Entonces entendí que es más importante la conciencia que la reputación. ¿Sí? O
O sea, ¿qué piense de mí fulano? Lo respeto, no lo comparto, es su problema. Piense bien o piense mal de mí, no me interesa. Lo importante es la conciencia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: servir a Dios, a tu prójimo, con limpia conciencia.